Pero Radio Show, Quality FM, FM Guaraní en el Soberbio, Melody FM en 2 de mayo y San Pedro Online 95.5. René Casals es fiscal de instrucción 6 y está con todas las denuncias que se han hecho por este conflicto policial. Pero hay una en particular que sobre todo creo que pidió investigar y creo que ha avanzado en esa cuestión, que es lo que sucedió ayer con estos patrulleros que pasaron frente a la Casa de Gobierno y que no se sabe si tiraron petardos o tiros. Doctor Casal, somos Silvia, Marcelo y Laureano. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Sí, buenas tardes a toda la mesa. Un gusto. ¿Sobre este hecho en particular ha pedido alguna medida? No, bueno, ante lo que se tuvo conocimiento público, tanto de la Fiscalía como del propio juez de oficio, se ha solicitado un informe respecto a los hechos. En principio tenemos entendido que se trata de vehículos que están dentro de las nóminas de los sustraídos, conforme a los informes que tenemos en el mismo expediente y los números internos se pueden observar. O sea, son vehículos que salieron de la manifestación. Y ahora se le ha pedido que a través de las cámaras que se posee, que se identifique a las personas, los efectos de la detención de los mismos en razón de los actos intimidatorios que se estaban realizando en la principal plaza e institucionalmente la agresión hacia el poder de la Casa de Gobierno, ¿no? Uh-huh. Vinculado con los vehículos, ¿se han hecho entrega de los vehículos en estas últimas horas o todavía no? Ni uno. No hay nada de voluntad de entregar nada. Respecto a las personas que estaban en estos vehículos, ¿se pidió identificar a cada uno de ellos? Se pidió identificar a todos los que se encuentran en base a las cámaras que se tienen, intentar seleccionar y, bueno, una vez oportunamente, en caso que los mismos sean habidos, se lo proceda a la detención. Uh-huh. En su caso, ¿usted a quién le ha pedido esto? ¿A la jefatura? Esto se lo he pedido al juez, y el juez ha ordenado la jefatura en principio, ¿no? Uh-huh. A través del CIO, con todas las cámaras que tiene, y bueno, de la unidad regional, la jefatura con lo que está trabajando a través de tareas de investigaciones, ¿no? Uh-huh. ¿Esa policía que no está plegada a la protesta colabora con ustedes en estas investigaciones? Sí, se colabora. Uh-huh. Se colabora y existen toda una serie de funcionarios judiciales que están prestando servicio como corresponde, más allá de compartir o no el reclamo de sus camaradas. Bien, ¿cuál es la acusación? Bueno, acá realmente estamos en un cuadro de calificaciones provisorias. Esto, lo que yo pedí, que se agregue la investigación de estos hechos dentro de lo que fue la causa inicial, ¿no? Uh-huh. Seguramente que podríamos estar dentro de un marco de sedición en concurso ideal con una serie de delitos como puede ser los hurtos y robo calificado, porque ya está claro que todas las testimoniales que se están llevando adelante han sido ratificadas por los denunciantes, los hechos como se describían en un principio, o sea, con participación de gente encapuchada, en banda, en algunos casos, bueno, hurto, en otros casos robo, y así se fue dando, ¿no? Uh-huh. Eso se está dando en el expediente. Yo hablo por lo que dicen los testimonios y las ratificaciones de las denuncias que se están haciendo en el expediente, ¿no? En caso de comprobarse que los disparos hayan sido con, bueno, armas de fuego, ¿cambia mucho la situación? ¿Ahí entraría sedición, rebeldía? ¿Cómo sería? Mira, la sedición es armarse, no requiere que uno efectúe el disparo. Uh-huh. La sedición es estar armado, y estas personas sin duda que están armadas. Uh-huh. Más allá de que no sé si eso se investigará después de qué tipo de explosión era la que hacían, pero como acto intimidatorio no hay duda que lo fue. Y bueno, más allá de todo esto, será todo motivo de investigación. Por eso, por ahora la justicia está trabajando, se está investigando, y oportunamente cuando tenga los elementos para incriminar a las personas que fueran sindicadas por el Ministerio de Gobierno, tanto como la policía como el Ministerio de Gobierno, que ha indicado a través de una ampliación de una denuncia también una nómina de personal policial que está implicado en todos estos actos, se procederá a la debida indagatoria, ¿no? Uh-huh. Doctor, ¿cuántas testimoniales recibieron y tienen previstas recibir? Bueno, mire, se está trabajando con
varios testimoniales, la verdad yo no tengo un número exacto, pero alrededor de 12 testimoniales ya se han realizado, y bueno, se hace una ampliación y sobre eso van surgiendo otras nuevas testimoniales, en razón de que se sabe de personas que han estado al momento de la comisión del hecho, que son nombradas por el denunciante, ¿no? Porque comúnmente, como yo le dije en su momento, había alrededor de 18 denuncias que tienen en cabeza de un comisario, en cabeza de un oficial a cargo, pero ese oficial al momento de ratificar y pasa la denuncia al juzgado, se empieza a abrir otra investigación y se empieza a nombrar los testigos. O sea, acá se va a investigar hasta inclusive si hubo todos los elementos para la tipificación de los delitos o si no se dieron los elementos. O sea, si esa sustracción de ese vehículo, verdaderamente, ¿cómo se dio? Okay. Si hubo realmente un robo, si hubo solamente un hurto, o hubo solamente una retención, o un peculado, utilización de ese bien para beneficio del Estado, en beneficio de un interés propio, ¿no? ¿Cuántos vehículos policiales cree que hay retenidos en el acampe? Mira, eso es como lo había dicho, se hizo un relevamiento entre todos los vehículos que están en la zona de acampe a través de material fílmico, a través de la SAI, que está colaborando con toda la investigación que se está haciendo en el juzgado de instrucción, y se calcula hasta antes de la última incorporación a algunos otros vehículos, hasta el día martes de la semana pasada, había 30 vehículos vinculados al a esta zona de donde se radican todos los vehículos, ¿no? Uno escucha al suboficial mayor retirado amarilla y dice, acá están las llaves, vengan a buscarlos. ¿Esto es así de sencillo, de vaca sals y los va sacando de a uno? Mire, realmente ya se causa gracia la falta, la verdad, porque lo tuve hasta, inclusive me estuve en línea con él hablando públicamente que iba a traer los móviles de jefatura y todo, y iba a traer a la fiscalía. El sábado estuvimos a las 8 de la mañana que esperando y no trae. Bueno, ya esto ya es un despropósito, ya es un incumplimiento de la justicia, hacia la justicia, un descrédito del accionar, y bueno, esto es así el comportamiento que llama mucho la atención de personas que están vinculadas a ser auxiliares de la justicia, ¿no? Uh-huh. Ellos alegan que por ahí tienen temor a que sean destruidos o maltratados y sean acusados de haber roto estos vehículos. La vez que fueron a diligenciar un oficio, se llevó peritos para peritar el estado que se encuentran. O sea, y firmaron, y bueno, y después resulta que impidieron que se puedan sacar los vehículos que se estaban por sacar. Sí. Esto con empujones, y el comisario mayor Vázquez, con todo. O sea, no hay voluntad, no hay voluntad de traerlo. Doctor, aparte de las denuncias de la municipalidad, ¿hubo más denuncias de comerciantes, vecinos? ¿Cuántas hay? Bueno, de comerciantes sí hubo denuncias respecto a daños que no están identificados específicamente de los daños, sino más bien generalizados, los daños a vidrieras, los daños a la utilización inapropiada de líneas de agua, de luz, bueno, dice rotura de vidriera, algunos, pero bueno, no están identificados, se pidió que se haga todo el trabajo, pero sí de los daños ecológicos, más allá, ambientales, digamos, por el tema de del humo y todo, y también, bueno, el daño que implica esa quema para gente que tiene ropas y eso, que se fue todo tomando olor, y bueno, plantean una serie de cuestiones así que sí están afectando, y bueno, hay que ver la cuantificación del daño, pero en materia penal habría que ver quiénes son. O sea, ahora hay que identificar, todo requiere una identificación adecuada para una imputación objetiva, ¿no? Doctor, gracias por habernos atendido. Lo dejamos seguir trabajando. No, por favor, a ustedes. Hasta luego. El doctor René Germán Casals es el fiscal de instrucción 6, que tiene todas las causas. Tiene papeles. Todas las denuncias. Puntualmente sobre esto que estamos viendo en imágenes, que fue lo que ocurrió anoche, los patrulleros que subieron a la plaza y se escucharon estruendos, donde el gobierno dice fueron balas, donde los policías dicen no, fueron petardos. Bueno, él lo que dice es...
está comprobado que eran vehículos que estaban dentro de la protesta. Eso ya lo sabíamos, porque Leandro nos había contado de que habían salido justamente de la Avenida Uruguay y con rumbo desconocido cuando se hablaba que iban a tomar la jefatura, ¿se acuerdan? Habla de sedición. Exacto. Son personas con armas, bien, entonces incurren ese delito. Entonces lo que dice Casals es, se pidió a través del juez, el juez le dio el ok de que la jefatura de policía identifique a las personas que estaban adentro de esos móviles y se ordene la detención. Directo. ¿Cuándo? ¿Cómo? Todavía hay un del dicho al hecho.